la suma de todos los números. Si tiene cuántas filas, ¿cuántas filas tiene? 33. ¿Cuántas filas? 33. Esto es la primera fila, ¿sí o no? Esto es la segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila, y esta última será la fila número 33. Notemos aquí en la primera fila que este 3 está una vez o no. Mira, será una vez el 3. Acá en la segunda fila, ¿cuántos 3 hay? Será dos veces el 3. Acá en la tercera fila, ¿cuántas veces? 3 veces 3. En la cuarta fila, 4 veces 3. Y así continuará. Una pregunta, primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila. ¿Cuántas filas hay? 33. Acá será 33 veces 3. Lo que nos piden es la suma. Voy a sumar una vez 3, dos veces 3, 3 veces 3, 4 veces 3. Puntos suspensivos hasta 33 veces 3. Acá hay un 3, hay un 3, hay un 3, hay un 3, hay un 3. ¿Qué se repite? Sacamos tu 3. ¿Qué te queda acá? 1. Acá, 2. Por acá, 3, 4. Y así sucesivamente hasta 33. Y ahora, Tigres, pregunta para ustedes. ¿Esto de acá tiene fórmula o no? Acá, mitad 17. Mitad 17. Y esta es la parte más difícil y quizás te desmayes. Me quedó 3. ¿Por cuánto? 33, muy bien. ¿Por cuánto? 17. ¿Y cuánto le salió 3 por 33 por 17? ¿Cuánto salió? 1683. Esa es la respuesta del ejercicio.